Empanadas venezolanas rellenas de pescado con salmón y merluza. En Venezuela son típicas las de cazón, que se venden en la isla de Margarita, son originarias de ahí. Y el cazón, pues, es un tiburón pequeño o la cría de tiburón. Las empanadas o arepas se hacen con harina de maíz precocida. Hoy por hoy se consiguen en cualquier parte. En todos los supermercados es muy fácil conseguir. Así que vamos a disfrutar de esta receta. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner a hervir. Yo tengo aquí dos trocitos de salmón. Aquí tengo un poquito de merluza. Una ramita de perejil. Dos dientes de ajo con su piel, que lo vamos a machacar. Así. Y una cebollita pequeñita. Ponemos una ollita a calentar agua. Ponemos el salmón con piel y todo, que le va a dar mucho más sabor. Los trocitos de merluza. La cebollita pequeña, los dos dientes de ajo y la ramita de perejil. Tapamos y lo dejamos hervir a fuego medio alto unos 15-20 minutos. Pasado el tiempo, apagamos y vamos a colar. Y con una espumadera, pues nos vamos sacando, porque el caldo ni se les ocurra tirarlo. No les sirve para cualquier receta. Pues aquí lo vamos a dejar 5 minutitos, que pierda todo el líquido. Y de paso también así se nos enfría para seguir trabajándolo. Mientras tanto, vamos a preparar el sofrito. Aquí tengo 4 cebollitas porque son pequeñitas, pero es el equivalente a una cebolla grande. Y las vamos a picar en cubitos bien pequeñitos. También picamos en cuadritos pequeños poco más de medio pimiento. Con esta cantidad va más que bien. Un ajo también lo cortamos así en pedacitos pequeños, como unos cubitos. Y damos comienzo al sofrito. Ponemos a calentar la ollita. Yo le agrego aceite, un poquito, como unas 3 cucharadas más o menos. Yo estoy usando aceite de oliva suave en este caso, pero usen el que quieran. El ajito que hayamos picado, esperamos que caliente un poco el aceite para que se vaya sofriendo. Una vez que nos ha aromatizado el aceite, agregamos lo que habíamos picado, la cebolla, el pimiento. Esto a fuego medio alto. Lo que queremos es que se marchite, se poche. Agregamos sal al gusto. Yo le agrego el equivalente a una cucharadita de ajo en polvo. Pimienta al gusto, como una cucharada de orégano. Y una cucharadita de pimentón o paprika. Una cucharadita de cilantro. Como no tengo fresco, pues pongo el molido, el seco. Y para darle color a esas empanadas venezolanas, al relleno, mejor dicho, le vamos a poner una cucharadita de onoto, que es un colorante que se utiliza en Latinoamérica, por lo menos en mi país, en Venezuela, mucho. Es un colorante natural de una semilla. En un paño de tela, así, trapo de cocina, un repasador, vamos a ir poniendo el pescado. Lo desmenuzamos un poco porque la idea es envolverlo a exprimir para sacarle el agua, la mayor cantidad, que nos quede bien, bien seco. Sáquenle bien el agua. Tiene que quedarles así sequito. Al salmón le quitamos la piel y lo mismo. Lo ponemos en el paño como hicimos con la merluza e igual, a exprimir. ¿Ven cómo queda seco? Al exprimirlo y se deshace como en miguitas. Así es que tiene que quedar para después mezclarlo al sofrito, no suelte mucha agua y cuando hagamos la empanada no nos vaya a ablandar la masa y se nos abre, se rompe. El pescado lo desmenuzamos dentro del sofrito. Y a integrarlo bien. Miren qué color más bonito. Probamos a ver cómo está de sal. Le falta, está soso. Le agrego unos tomatitos cherry, 8 pues. Y lo vamos a dejar ahí para que suelte su juguito a fuego medio-bajo unos minutos. Después de 10 minutos lo he pasado a un bol para extenderlo, un bol amplio, y que se enfríe, porque el relleno tiene que estar frío. Para la elaboración de la masa, en un bol colocamos agua. Yo voy a poner 2 tazas de agua, sal como una cucharadita y un chorrito de aceite. Y lo mezclamos bien.
Hay gente que la masa prepara echando primero la harina, que es esta, la harina pan, para hacer las empanadas o arepas venezolanas, y luego el agua poco a poco. Yo siempre he hecho al revés. Allí estamos divididos los dos grupos. La proporción debería ser 2-1, o sea, una de harina por dos de agua. Yo lo hago a ojo. Ya tengo la costumbre. De todas maneras, los que no la hayan hecho nunca o no están muy prácticos, en el envase, en el paquete, salen las instrucciones. No le dejen que esté muy, muy, muy espeso al principio, porque como es una harina que tiene que hidratarse, y se deja en reposo unos 10 minutos. Simplemente la mezclan un poco y la vamos a dejar 10 minutos para que la harina se rehidrate. Y ahí van a ver cómo se espesa. Ya veremos si necesita más harina o más agua. Bueno, pasado el tiempo, como pueden ver, ya se hidrató, y vean cómo cambia la consistencia de la masa. Es suave, es muy suave, es suave, maleable, parece plastilina. Así que le damos una amasadita rápida, no muy extensa, y ya está, tenemos nuestra bola de masa lista. Ahora vamos a preparar las empanadas. Bueno, ponemos papel film en la mesa, extendido, porque así es que vamos a trabajar con la masa. Le ponemos una gotita de aceite. Y en las manos también. Lo extendemos en el plástico film. Ya verán por qué. Agarramos una bolita de masa. Y la trabajamos así. Para luego ponerla en el medio, le ponemos el plástico aceitado encima y la vamos extendiendo con las manos. Despacio, haciendo presión poco a poco. Se debe dejar más o menos delgada, como medio centímetro, no tampoco muy finita, porque si no se nos va a romper. Ahora retiramos el plástico, ponemos una cucharada de relleno, envolvemos la masa y vamos empujando hacia el relleno para que no quede tan vacía, no quede aire de por medio. Y una vez que está así, cortamos con un cuenco o un envase de estos pequeños, y fíjense, la empanada está lista. Lo vamos a hacer nuevamente con una segunda empanada. Volvemos a poner en el plástico que está engrasado, traemos la otra parte del plástico. Con la mano vamos extendiendo, más o menos un grosor de medio centímetro o un poquito más. Yo, si no lo han hecho nunca, les aconsejo que lo dejen un poquito más de medio centímetro para que no se les rompa. Cuando ya tengan práctica, podrán hacerlas más delgaditas. Una cucharada de relleno, cerramos ayudándonos con el mismo plástico y suavemente vamos comprimiendo y empujándola hacia el relleno, y se pega muy bien. Y con este nos ayudamos a cortar y a dar la forma. Qué bueno que me pasó, la voy a levantar. Cuando ocurra, como es blanda, que queda así, le ponen un poquito de masa y hacen como un parchecito. Y ya está. Ahora sí vamos a freír. Pues una ollita que sea así como les muestro esta, no muy grande y altita. Ponen una buena cantidad de aceite, como se hace siempre para cualquier fritura. Tiene que haber abundante aceite. La misma masa de la empanada o arepa la ponen en el aceite. Si ya empieza así a burbujear, es que está a la temperatura ideal. Lo tenemos que poner a una temperatura media alta. Ponemos la empanadita y ahí se va a dejar freír hasta que esté doradita. Después de 2 minutos y medio o 3 minutos, porque como la masa es finita, se le da la vuelta. Ya depende de lo dorado que lo quieran. A mí me gusta si esté doradito, que no sea tampoco tan intenso. Y le dejamos, por supuesto, 2 minutos y medio más de esa cara. Como ya le dimos la vuelta, colocamos la otra y así vamos haciendo. Pues ya pasaron los 3 minutos de la otra cara. Esta la podemos sacar. Vean cómo ya está doradita.
a un plato con papel absorbente. Pues aquí las tienen ya listas, terminadas. Las tuvimos en un plato con papel absorbente de cocina y ahora toca probar. Se puede comer así sola o con salsas, guasacaca, chimichurri, picante o solita así. A mí sí me gusta con picantito. Potencia el sabor. ¡Qué delicia! Ya aprendieron a hacer empanadas venezolanas. No tiene mayor complicación, la masa es muy fácil de hacer. Háganla y disfrutarán de algo nuevo y distinto. Si les ha gustado el vídeo, dedito arriba, compártanlo con familia y amigos y un beso muy grande de Cocinando con Claudio. Hasta el próximo vídeo con otra receta súper buena. Y yo, claro, a seguir comiendo empanadas que están de muerte.